Desde el pasado viernes, la cita del deporte del waterpolo en Andalucía fue la piscina del pabellón Ciudad Algeciras. 10 equipos, 47 partidos y 150 deportistas se disputaron el trofeo Feria de Waterpolo. Un trofeo que ha cambiado su estructura, pasando de tener 3 días de competición. Entre los equipos participantes estuvieron los jóvenes del Club Waterpolo Margés Algeciras. Los chicos de Ramón Rosell han tenido un maratón con 8 partidos disputados el sábado y 1 ayer domingo. El balance del director deportivo es muy positivo. La expectativa era poder organizar el torneo, que salieran todos los niños contentos. Por nuestra parte ha finalizado, ahora solo queda disputar los puestos por las medallas, que lamentablemente no nos hemos clasificado ninguno de los 2 equipos. Pero bueno, ese no era el objetivo. El objetivo, como te he dicho, era que vinieran, que disfrutaran y que estuvieran todos aquí. Y nada, una jornada con todos los padres y que vean el trabajo de toda la temporada realizado.